hay 26 millones de gente que no tiene trabajo en Europa, cuando hay unos partidos que proponen de cerrar las fronteras y de seguir poniendo en concurrencia los pueblos entre Europa, los obreros entre Europa, nosotros pensemos que la solución es una convergencia social, hacer que los impuestos sean lo mismo en toda Europa, hacer que los sistemas de seguridad social sean más en armonía. Y así no se pone en concurrencia los pueblos entre Europa.